comienza el coro, ya. La historia de la migración china en México es poco conocida, pero se conoce menos aún la actitud racista que se desarrolló en su contra a partir de la década del siglo XX, en particular en Sonora, y que desembocó a inicios de los años 30 en su expulsión definitiva. Desde su llegada a los estados de Baja California, Sinaloa y Sonora, los chinos se mostraron sumamente trabajadores, primero como jornaleros agrícolas y en la construcción del ferrocarril, después como pequeños comerciantes y vendedores ambulantes. Al comienzo crearon un mercado interno para abastecer a sus paisanos, pero paulatinamente ofrecieron también a los mexicanos servicios que no existían antes, como las lavanderías o la venta ambulante de verduras. Sus costumbres austeras les permitieron ahorrar y prosperar. En poco tiempo se hicieron de una clientela cautiva gracias a la cordialidad en su trato y a la gran variedad de productos que ofrecían. A ello se atribuye la introducción de la práctica del pilón y el servicio a domicilio. La pobreza, aunada a los desastres naturales, a las guerras, al aumento en la población y en los impuestos, obligó a millones de chinos a emigrar. La mayor parte de ellos provenían de la región de Cantón, cuya cercanía con los puertos de Macao y Hong Kong les facilitaba embarcarse rumbo a América. Otra razón de los chinos por abandonar su país fue la quimera de volverse rico al descubrirse oro en California a mediados del siglo XIX, lo que atrajo a miles de migrantes de distintas regiones del mundo. En 1852 ya había en la costa del Pacífico unos 25.000 chinos. 30 años después sumaban 150.000. Hacia 1860, las minas de oro se habían agotado, y el censo de ese año arrojó los siguientes datos. Solo uno de cada 10 mineros tenía tierra o propiedades. Las mujeres que llegaron pertenecían a familias muy pobres que, engañadas con la promesa de un matrimonio en Estados Unidos, eran vendidas al bajar de los barcos en los muelles de San Francisco, en subastas al aire libre, a plena vista de la policía y con la complicidad y el silencio de todos. El 61% de ellas trabajaba en el sexo servicio. Expulsados de las minas, los chinos se trasladaron a otros lugares para construir el ferrocarril central del Pacífico, donde los hicieron trabajar jornadas extenuantes en un clima hostil, además de que bajaron el costo de su mano de obra en una tercera parte. Con herramienta y dinamita rudimentarias, tajaron caminos en precipicios de hasta 500 metros, donde muchos de ellos murieron. A los migrantes chinos en Estados Unidos se debieron los ferrocarriles que ligaron California con el este, así como el cultivo de grandes extensiones de vid y frutales y el desecamiento de los pantanos. Los chinos eran industriosos, austeros, respetuosos y sumisos. Aceptaron sueldos miserables, por lo que fueron acusados por los sindicatos norteamericanos de provocar la caída de sus propios salarios. De manera lenta pero gradual, los chinos ocuparon el lugar de los esclavos negros, al mismo tiempo que el racismo contra ellos aumentó. En 1888, eran más de 300.000 los chinos residentes en los Estados Unidos, y el entonces presidente norteamericano Grover Cleveland, con su acta de exclusión, prohibió su entrada, lo que provocó que miles de ellos viajaran hacia México y se establecieran principalmente en California, Sonora y Sinaloa. Esto coincidió con la política migratoria que promovió Porfirio Díaz para poblar parte de las ricas y deshabitadas costas del Pacífico, así como para llevar gente a trabajar en las labores más pesadas. El gobierno mexicano aceptó a los chinos a regañadientes. Se dedicaron principalmente a las labores agrícolas, como el cultivo de algodón en el Valle de Mexicali. Pero en invierno hace más frío en Mexicali que en Rosarito. En una zona muy caliente y seca del noroeste mexicano, se encuentra Mexicali. La ciudad fue china antes que mexicana, ya que desde principios del siglo XX llegaron muchos chinos. En el Valle de Mexicali, donde de manera natural se desborda parte de las aguas del río Colorado,
la compañía norteamericana Colorado River Land se propuso crear el emporio agrícola más grande de la época. Contó entre sus principales socios a los hombres más ricos del sur de California, quienes usaron su poder económico y sus contactos políticos para negociar con las autoridades norteamericanas y mexicanas el ingreso de chinos a esta zona. Entre 1910 y 1930, se produjo uno de los mejores algodones del mundo y esta zona fue muy favorecida con la demanda que alcanzó este material durante la Primera Guerra Mundial. La sobreexplotación y las pésimas condiciones de vida a que eran sometidos los chinos en el trabajo agrícola o en las minas provocaba un rápido desgaste y deterioro. Las enfermedades laborales, el cansancio crónico, la falta de esperanza y el desánimo general inducían a la muerte a muchos de ellos al poco tiempo de haber llegado. Pues mi impresión de los chinos, digamos en términos generales, es favorable, porque contribuyeron en una etapa muy importante el desarrollo de Mexicali, cuando se iniciaba. Una de las actividades más importantes que realizaron los chinos aquí en el Valle de Mexicali fue precisamente la pizca del algodón. Separar el algodón de la fibra del casquillo. Y entonces todo esto se lleva a despepitar, o sea, un proceso por medio del cual se les separa la fibra de la semilla. Esto nunca fue desierto, eso es otra de las cosas que deben tenerse muy, muy, muy presentes. Aquí se inundaba, el río inundaba todo, la mayor parte del Valle de Mexicali. En verano venían las crecientes, se inundaba la tierra y más o menos en septiembre bajaba, el agua se reducía el volumen y todas las tierras podían aprovecharse para la siembra. El río Colorado era la única fuente de agua. Aquí no, el temporal no servía para nada porque tenemos una precipitación de 75 milímetros anuales, entonces la agricultura, todo el auge agrícola que hubo en Mexicali y que actualmente se riegan alrededor de 200.000 hectáreas, los valles de Mexicali y de San Luis, es por el agua que viene por el río. Mi abuelo trabajaba con uno de los compañías que rentaban la tierra para producir algodón, entonces se quedó aquí en Mexicali. Entonces muchos vinieron a Bar, por que lo contrató la Colorado River Company, y otros se vinieron porque después cuando se hicieron un auge, el Valle de Mexicali en los años principios de los 20 y 1915 para adelante, empezaba a organizarse Mexicali porque ya había una población considerable de chinos aquí en Mexicali. Inclusive en 1915 se organizó la Asociación China de Mexicali. Tuvieron negocios de lavandería, barrotes, zapaterías, tienda de ropa, todo tipo de comercio organizado, pues se quedaron aquí. Si ustedes ven Mexicali, el primer cuadro de la ciudad donde están los edificios más antiguos, todo tiene sótano, tiene subterráneo. Fue los subterráneos, pero precisamente era para mitigar el calor. No eran como muchos maquinas, ahorita andan maquinando que eran fumaderos de opios y todo, porque las provisiones, la comida, no se pueden conservar, no había refrigeradores, nada, entonces tenía que ponerlo en un bajo nivel donde es fresco, donde se pueden conservar las laterías y las conservas y todas las cosas. Los que nacieron aquí crecieron y vivieron junto con los chinos. No les es extraño ni tampoco les hace raro ver a un chino. Pero los que vienen de fuera sí, ¿verdad? Porque nos ven como si fueran algo extraño, ¿no? Pero los residentes mexicalenses, los cachanillas, todos conviven con los chinos, viven junto con los chinos y no es extraño para ellos.
Entonces, a partir de enero de 1915, cuando el coronel Cantú asume el cargo de gobernador y entra, de hecho, implementando una serie de decretos, entre los que se encuentra precisamente el decreto de legalización del mercado del opio, la vía de los impuestos fue la vía más importante en términos de aportes de los inmigrantes chinos en el proceso de construcción de una hacienda pública del Distrito Norte que antes no existía. ¿Cómo entender la sobrevivencia de los inmigrantes frente a una política fiscal tan difícil de sortear, ¿no? Probablemente tenga mucho que ver las formas de organización de los inmigrantes chinos. O sea, eran formas de organización muy colectivas y muy solidarias. De hecho, los primeros registros en los libros notariales de Baja California, tenemos las primeras organizaciones conocidas como asociaciones mutualistas chinas. Esto es de apoyo entre los miembros de la comunidad china. Las asociaciones se formaron porque en cada provincia de China viene gente de diferentes lugares de cantón. Entonces, cada familia tiene su apellido, entonces cada apellido se integraron con 100, 200 o 300 familiares del mismo apellido, se formaba un ton. Un ton es date cuenta que es una asociación, un edificio donde alberga todos los del mismo parentesco, del mismo árbol genealógico y del mismo lugar de origen. El barrio conocido como La Chinesca, en el centro de Mexicali, era el lugar donde se concentraban los comercios chinos y las actividades culturales y recreativas que ellos organizaban. Había teatros, un hospital para enfermos mentales, una escuela y centros de ayuda para los más pobres de la comunidad, sin dejar de mantener contacto con sus familias de origen a quienes enviaban dinero. Ese compromiso social les permitió conservar un sentido de pertenencia. Este ha sido el corazón de Mexicali. Aquí se formó Mexicali. Entonces los chinos han sido muy importantes en esta parte de La Chinesca. Siempre hemos tenido negocios, restaurantes, tienda de ropa, calzado. En aquel entonces había más chinos. En esta parte está la Asociación China. Los chinos vivíamos en comunidades. Vemos con tristeza que todo lo histórico, el callejón de La Chinesca, que tan importante era también, pues todo ha quedado en olvido. En Tijuana se establecieron chinos que salieron de Estados Unidos y años después, aquellos que serían expulsados de Sonora. A su llegada, fueron contratados de manera inmediata para trabajar en la minería y en la construcción de las líneas férreas. Muchos de ellos ingresaron por Mexicali y Ensenada, y los menos por Tijuana y por Tecate. También se establecieron en ciudades como Mazatlán, Tampico, Torreón, donde cultivaban y vendían sus productos agrícolas y desarrollaban una amplia gama de actividades comerciales. Traían consigo la costumbre del trabajo colectivo que formaba parte de la vida cotidiana de sus comunidades de origen. Sus asociaciones se llamaban Tongs y representaron el verdadero gobierno de las colonias chinas. Los pequeños comerciantes eran hoteleros, artesanos, propietarios de fondas, cantinas, panaderías y zapaterías, casi todos para cubrir la demanda de la clase obrera. Abrieron restaurantes, tiendas de abarrotes, lavanderías y mercerías, que crearon su propio sistema de compras y distribución, tanto al mayoreo como al menudeo. En suma, controlaban el comercio de alimentos, telas y ropa, así como mercancías de consumo general. Una de las características, y que después fue motivo de protesta de mexicanos, era la contratación exclusiva de trabajadores chinos. También se decía que al aceptar salarios inferiores a lo normal, acentuaban la pobreza de los trabajadores mexicanos. Detrás de este rechazo está el temor a la competencia laboral y comercial china. Sí.
Y Asociación Colonia China de Tijuana, el fundador fue en el año 1918. Tenemos servicio y para dar cuanto la gente nueva, los inmigrantes. Entonces tengo un papá chino y una mamá de origen matlacinca del Estado de México. Trabajaba en la tender vías del ferrocarril, del ferrocarril del Pacífico. De ahí pasó a manejar la cocina y en algún momento él cuenta que prácticamente se escapó y se fue a Tampico con amigos suyos. Ahí trabajó. Luego llegó a la Ciudad de México. Era panadero y ya después él tuvo su propio café de chinos. ¿De qué otro café tenía mi papá si no era de chinos? Una cosa que es importante, al menos para mí, de esta migración fue que toda esa primera migración de la primera mitad del siglo XX fue casi exclusivamente de hombres. Llegaron hombres. Mujeres llegaron muy pocas. Entonces, el plantarse en México hizo que las parejas que ellos buscaran fueran pues, mujeres mexicanas que necesariamente tenían que venir de orígenes humildes, de clase socioeconómica muy deprimida. Una mujer de clase media nunca ha ido a admitir un chino. Nosotros como chino-mexicanos en las escuelas anteriormente fuimos muy, muy despreciados, muy segregados. Acuérdense cuánta gente decía chino, 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 japonés, como que no me des, ¿no? Chino, cochino. ¿Y por qué? Pues porque así era como nos trataban, ¿no? Y en cambio, con los años nos hemos dado cuenta que traemos unas raíces que son muy importantes, muy valiosas. La posible diferencia entre la comunidad china y de Tijuana y la de Mexicali, yo creo que radica en que aquí ya somos más mestizos, somos un número mayor de mestizos que nos hemos dedicado a actividades totalmente diferentes a los restaurantes. Que el gobierno chino está promocionando y que Willy es uno de los representantes de encontrarse con su familia en China. O sea, nosotros proporcionamos datos, todos los datos que y los que, por ejemplo, en nuestro caso no conocimos o no tenemos referencia con familiares en China, este grupo se encarga de conectar y luego de organizar un viaje para ir a China a conocer a la familia. Cuando yo nací, los chinos eran una parte importante de la sociedad de Hermosillo. Toda la producción y todo el comercio era de ellos. Toda la orilla del río de Sonora, que parte la ciudad en dos aquí, estaba lleno de sembrados, de hortaliza por ellos. Tenían en la periferia más lejos gallineros, tenían cría de patos, tenían gallinas, vendían huevos, vendían pollos, vendían patos, aunque los patos más que nada los eran para el consumo de ellos, los vendían en restaurantes. Pero el verdulero que entregaba la verdura, el panadero, que venían en carritos de caballos, eran chinos todos. Desde su llegada, la inmigración china no fue bien vista. Se les llamaba despectivamente la ola amarilla, la peste amarilla, la invasión mongólica o la invasión de la langosta, y se refería a ellos en un lenguaje racista y ofensivo con adjetivos como repulsivos, despreciables y peligrosos, o como una plaga terrible y una raza abominable. Muchos de ellos fueron encarcelados, principalmente en la antigua penitenciaría de Hermosillo, en Sonora. Su cabeza rasurada, su coleta trenzada, su ropa, su forma de hablar, los hacía fácilmente reconocibles, por lo que eran blanco inclusive de los niños, quienes los apedreaban. No obstante, la solidez como grupo les permitió sobrevivir inclusive al colapso del porfiriato y a la revolución. La animadversión contra lo extranjero se vio fortalecida por el excesivo nacionalismo de la Revolución Mexicana,
durante la cual hubo saqueos a los comercios y bienes de los chinos que culminaron con la matanza de más de 300 de ellos en manos de los soldados maderistas apoyados por los pobladores pobres de Torreón en mayo de 1911. Ellos trabajaban de sol a sol, porque ese viejito que lavaba los, que recogía los cuellos y los lavaba en la tarde, atendía un sembrado de zanahorias, rabanitos, lechugas y cebollas en la orilla del río. Ese mismo viejito en la noche andaba vendiendo arvejones, ¿no? Temprano en la mañana, aclarando, andaba recogiendo los cuellos. Al día siguiente, a esas horas, los traía, pero el resto del tiempo estaba atendiendo su hortaliza y en un palanquín, una palanca de madera con dos canastas, una en cada extremo, se venían a entregar eso al mercado, que todos los del mercado eran chinos también. La xenofobia se fue acentuando en estados como Sonora y a los chinos se les cerró el paso en todos los frentes. El gobierno de Plutarco Elías Calles, por cierto sonorense y con fuertes intereses económicos en su estado, promulgó diversas leyes en 1923 que afectaban seriamente a los chinos. Además de impedir su contacto con la población, obligándolos a mantenerse en un barrio chino, les pusieron trabas de muchas maneras. Siendo en su inmensa mayoría varones jóvenes, les prohibieron los matrimonios con mexicanas. Mucho, mucho mestizaje, mucho. Las mujeres mexicanas pobres no tenían ningún reparo en casarse con un chinito que era trabajador. Se sabían ganar a la gente. Ellos inventaron aquí por lo menos lo del pilón, ¿no? Todo el que les compraba le daban algo. Quedaba uno satisfecho de comprarles porque no sentía uno que lo robaban, siempre le regalaban algo. Se les impuso la contratación del 80% de mexicanos en sus negocios. En 1930, en Sonora, se les obligó a vender la carne fresca y la verdura exclusivamente en los mercados y ya no en sus pequeñas tiendas. El pan podía ser vendido solo en las panaderías. Los vendedores ambulantes también se vieron afectados. Todo esto no era otra cosa que hacerse de impuestos para fortalecer el erario público, tal como se había hecho en Mexicali. En el caso de Sonora, afectaban de manera importante la economía de los chinos, quienes difícilmente podrían ahorrar para quizá volver a su país. Todas estas leyes, junto con la actitud en extremo racista hacia ellos, los hizo admitir su derrota, y en 1931 comenzó el éxodo. En pocos años la población de chinos en Sonora bajó de 3.000 a menos de 1.000. Algunos pudieron volver a China desintegrando sus familias y otros fincaron su residencia principalmente en Baja California. Que los mataban, no los mataron. Los sacaban empujones y al que resistía a golpes los subían a los carros y se los llevaban, los metían en un barco en Guaymas y los despachaban. No les permitían llevar más que dinero y tantito lonche para el camino. Todos sus muebles, todo su hogar se quedó en las casas. Las tiendas de abarrotes, abarrotadas, las dejaron y se fueron. Así los corrieron para China, ¿no? Muy duro eso, pues. No, pues mi abuelito fue el chino. Y ya mi papá son mestizos, ¿eh? No, porque a él le tocó el destierro, cuando a él y a sus primos, a sus hermanos, lo echaron en un ferrocarril. Chinos. Ya chinos, hay muchos nuevos, ¿no?, que se han venido ya de China a poner restaurantes, pero ya chinos de los viejos que estaban aquí, ya quedan pocos. Hay muchos mestizos que dejaron de familiares, ¿no? Por temor a que se llevaran consigo la riqueza líquida del Estado, les dieron el golpe de gracia al obligarlos a vender en una fecha límite sus mercancías a precios de mayoreo, ocasionándoles pérdidas enormes. Cabe recordar que 10 años después, la economía del estado de Sonora no había logrado aún recuperarse. Los racistas atacaron las comunidades chinas y destruyeron sus casas y sus tiendas. Fueron linchados, les arrancaban el cuero cabelludo, los castraban y los marcaban con hierros candentes. Para humillarlos, les cortaban la trenza tradicional. No se han valorado aún las aportaciones de esta migración pacífica y laboriosa, que se asentó principalmente en el noroeste de nuestro país.
Actualmente la migración china en el mundo tiene el primer lugar, pero el segundo lo tienen los mexicanos, que migran hacia Estados Unidos a buscar mejores oportunidades de trabajo y de vida, como en su momento lo hicieron los chinos en México. Chodan Chen Chen, mi nombre español se llama Susi, soy china y vivo en Mexicali. 大家好，我叫陈晓丹，我的名叫Susi，我系中国人，我喺墨西哥嚟住。 Yo me llamo Kaitin Li Chen o Stephanie y soy la mejor amiga de Chodan o Susi. 你好，我系李彩婷，我嘅英文名系 Stephanie， 我系晓丹最好嘅朋友。 我同阿曉丹一齊翻學，好近我哋屋企㗎咋。 Usamos dos nombres y el verdadero nombre es el chino. Es el que usamos entre nosotros. Y el mexicano lo usamos para que los maestros y compañeros se los pueden aprender. Cuando llegué aquí, una profesora me dio un nombre mexicano en segundo grado. Pues me llamaron Susana y ahora Susi. Mexicali es el capital de Baja California. Está en un valle muy grande y tiene su historia. Antes, esta región estaba habitada por pueblos nativos, como los Cucapá, que después se tuvieron que ir más al sur, junto al delta del río Colorado, donde ahora viven, y otros se quedaron en Estados Unidos. El Valle de Mexicali era un valle seco y desértico, pero muy especial, porque está al mero final del río Colorado. Durante miles de años, todo lo que traía el río lo iba acumulando en el valle. Por eso, aunque se mire seco, la tierra es fértil y muy buena para sembrar. Lo único que le hacía falta es que le llegara el agua. Cuando estudiaron el terreno y se dieron cuenta de eso, hace poquito más de 100 años decidieron empezar a construir canales desde varios puntos del río Colorado para así poder regar y sembrar en el valle. Se empezó a necesitar mucha mano de obra para hacer los canales y para poder convertir ese valle desértico en tierra fértil que diera buena cosecha. Fue entonces que empezó a llegar gente de todas partes, y muchos de ellos eran chinos, que venían de Chihuahua, Sonora y otros lugares del norte. La ciudad de Mexicali se fundó el 14 de marzo de 1903, y desde el mero principio fueron los chinos y algunos mexicanos los pioneros de todo el desarrollo de este valle. Para que te imagines lo difícil que era en ese tiempo vivir en el desierto, hay una historia muy triste que les pasó a nuestros antepasados. Allá por esos años, cuando se corrió la voz de que aquí, en el pueblito que era Mexicali, había mucho trabajo, un grupo de chinos que estaba trabajando en Sonora decidieron venirse para acá,
los trajo un japonés en barco por el mar de Cortés. Llegó hasta el delta y como ya no podían navegar más, los dejó ahí para que solitos cruzaran el desierto hasta Mexicali. Ellos no conocían y en el desierto todo se ve igual, así que se perdieron y la hambre y la sed los fue matando uno por uno. Ahí fueron quedando. Se salvaron muy poquitos. En esa región donde pasó esta historia tan fea, se le llama Chinero y está allá en las tierras de Cucapá. Los que sí alcanzaron a llegar trabajaron muy duro las tierras para la siembra de algodón. Por eso se les dicen pioneros. Este grupo de chinos fueron los que dieron la vida al valle y a Mexicali. Hubo un tiempo, allá por 1919, cuando el 80% de la población de Mexicali eran chinos. Hasta le decía el pequeño Canchú, que era el nombre de Cantón, la ciudad china de la que venían muchos. Como vivimos aquí, ya somos parte de los mexicanos, de cariño nos llaman paisanos. La comunidad china en Mexicali es muy importante y ha seguido creciendo. Si tú le preguntas a cualquier cachanilla, así les decimos los que son de aquí, que ¿cuál es la comida típica de Mexicali? No creas que te van a decir lo típico del norte, la carne asada o la manchaca. Aquí lo típico es la comida china. Lo más antiguo, lo más tradicional y lo más rico. La comunidad china en Mexicali es tan antigua como la misma ciudad. Ahora ya no trabajan en la siembra de algodón, sino en los restaurantes. Hay muchísimos restaurantes. Para donde sea que voltees, te lo vas a encontrar. Desde chiquitos como cafecitos, hasta unos bien grandotes. Don Benito tiene hasta 7 restaurantes. Sí, para comida, para especial comida china, para dieta. Y a él se le ocurrió la idea de empezar a poner buffets gigantescos con muchísimos platillos. Vamos a su restaurante. Miren lo grande que es. Es muy buen cocinero y ya le agarró el gusto a lo que se da aquí en México. Así que sus platillos son una mezcla bien sabrosa de recetas chinas con ingredientes mexicanos. Ocupan, por ejemplo, el chile, los nopales, la jícama, el jitomate y muchas otras cosas. Aquí nomás tienen más de 80 platillos diferentes. Está tratando de mezclar el producto mexicano como el nopales. Lo que no come el chino es de 2 pies, 2 patas, es el ser humano, no lo come. De 4 patas, la silla y la mesa no se come. Afuera de estos, todo se come. Todos sus cocineros son chinos. Acaba de llegar un cocinero que solo se dedica a hacer postres. Imagínate, su cocinero estrella parece pulpo. Como que si tuviera 8 manos, de lo rápido que cocina. Ahora me toca llevarles al restaurante de mi primo Pancho y su nombre en chino se llama Jin Suo. Es más chiquito pero muy sabroso, te digo por qué. Porque mi papá es el cocinero. Adentro de la cocina mi papá tiene su ayudante. Casi toda la comida se prepara igual. Primero, toda la verdura se pone en agua calientísima. Se saca luego y se avienta en un wok con aceite. Se le pone maicena, sazonador chino, azúcar, sal y salsa de soya. Al final un poquito de tequila. Se mezcla y va para afuera. Mi papá acomoda todos los platillos y cuando suena la campanita, llega la mesera a llevárselo los platos a los clientes hambrientos. Ahora sí vamos a probar.
Lo que decimos en China que la comida es muy rica, pues decimos hao hao mei. Como ves, la comida es lo nuestro. Esa comida la hace mi papá para los mexicanos, porque nosotros los chinos no comemos así. Luego vas a ver cómo comemos en la casa. Nosotros comemos arroz blanco, tofu, brócoli y carne, sopa, pero no de sopas de marucha, otras sopas que hacen, etcétera, etcétera. Esta es la tienda donde venden cosas chinas. Vengo porque mi mamá me mandó comprar camarones secos para la cena de la noche. Esto en mexicano se llama camote chino grande y en China se llama wuhan. Este se llama jengibre y en China se llama qian. Eso lo podemos combinar en todos los alimentos. Ay, mira, aquí hay chamoy seco chino. Me voy a llevar dos. Aquí están los camarones que me pidió mi mamá. Ahora vamos a cenar a mi casa. Bienvenidos a mi casa. Ustedes ya vieron cómo se cocina la comida china en los restaurantes. Y ahora los invito a que vean cómo se cocina la comida china en la casa. Ella es mi mamá y se llama Rosa Chen. Hoy ella nos va a preparar una sopa de verduras y se llama sopa de quelite. Y en China se llama You Chui Hong. Echa el agua a la olla. Sí, esos son los camarones secos. Vamos a esperar que se caliente y que salga el sabor del camarón seco. Este que está aquí es el quelite chino. Este quelite podemos sembrarlo afuera de los edificios. Esta estufa la traímos desde China y tiene dos hornillas. En el medio o los dos. Vamos a poner aceite, sal. Luego le echamos el quelite. Y esperamos unos 3-15 minutos. Y ya que se coció, lo sirve en caldito. En mi casa no se come con cubiertos, sino con palitos. Así. Ajá. La puedes mover. Y te lo metes en la boca. Ya viste que aquí comemos diferentes, más sano. No usamos ni grasa, azúcar, ni harina. Yo digo que por eso estamos tan delgaditas. Como ves, la comida es lo nuestro. Para eso somos muy buenos. Cada vez se abren más y más restaurantes. Y hay más chinos que viajan para acá. Los chinos recién llegados no hablan naditita de español. Dice que le gusta aquí en Mexicali. Dice que hay mucha diferencia aquí en China. Y para los niños, la mejor manera de aprender es en la escuela. Mi escuela se llama Nezahualcóyotl y son de las primeras que hubo aquí en Mexicali. Siempre hemos venido aquí los chinos. Es la que nos queda más cerca. Esta escuela es la única escuela que está cerca del ambiente de la colonia china y tiene mayor alumnos de chinitos que vienen a estudiar. Aprendemos, como digo yo, a la brava. Al principio es bien difícil. Cuesta mucho trabajo. No le entendemos nada a la maestra, ni la maestra a nosotros. Sí. Algunas palabras no entiende. Solo podemos hablar con nuestros compañeros chinos. Ellos son los que nos salvan. Los que hablan bien español son los que nos traducen. En estos años aprendí mucho español y cuando mis amigos chinos nuevos llegan a la escuela y no saben hablar, pues yo soy la traductora para ellos o ellas porque no saben hablar. ¿Cómo te llamas? Oh, qué tobo, Xiao Yi. Kaitín, ¿qué dijo? No le entendí.
dijo que llamaba Mei Xiao Yi. ¿Cuándo llegaste y de qué parte de China vienes? Dice que viene de Cantón, Taishan, hace 7 meses. ¿Por qué vinieron tus papás y en qué trabajan ellos? Desde Timca Leili, tu madre, papá, mamá, yo me. Dice que en 2 años antes su papá vino aquí y pues vio que extrañaba a su familia, entonces pues tuvieron que llevar también a ellos para acá. Dijo que su papá es cocinero y su mamá es mesera de un restaurante chino. Así pasó cuando yo llegué. Cuando llegué a la escuela de Nezahualcóyotl, pues como era chiquita quería llorar porque no conocía a nadie, no sabía leer muy bien, hablar y ni entenderlas, pero pasaron los años, conocí a muchas maestras, compañeros, amigos, pues así empecé a entender más. Mija Chedán, ¿por qué tu compañero que tenemos aquí en la esquina no trajo uniforme el día de hoy a la escuela? Director dijo que no la encontró porque su mamá ayer lo lavó. A mí los que más me ayudaron a aprender fueron mis amigos mexicanos. Me empecé a llevar con ellos en el recreo y en 5 meses ya hablaba bien español. Yo quiero de amigos de mexicano para aprender bien español. Quiere tener más amigos para entender más, porque si no sigue con chinitos pues no va a saber mucho español. En la hora del recreo, yo le he dicho a la niña que no nomás juegue con sus amigos o sus compañeros chinitos, sino que con los niños mexicanos para que aprenda más. Cuando uno llega, todo es diferente. El lugar, la idioma y la comida. En China solo tienes como chiles de amarillo, no tiene de verde. A lo primero que acostumbramos es a comer tacos. ¿Les encanta la comida mexicana? Por ejemplo, tacos, tamales, sopa. ¿Se reúnen los niños chinos con los mexicanos a la hora de comer tacos de carne asada? Aquel lado de la calle hay un puesto de tacos de carne asada muy ricos. Como teníamos hambre, aquí hay un puesto de tacos y pues a la semana, 2 o 3 días, venimos aquí a comprar tacos. Se les pedimos a doña Laura a la otra esquina. Los que acaban de llegar todavía no le hallan a cómo se come, pero ya viendo a nuestros amigos, le aprendemos. Entre más chiquitos llegamos a México, es más fácil aprender, porque empezamos desde el preescolar. Esta es el preescolar Josefa Ortiz de Domínguez, y aquí vienen mis vecinas que son gemelitas. Vamos a visitarlas. Aquí están mis vecinitas que les conté ahorita. Esta se llama Elena Lee y esta se llama Susana Lee. Más de la mitad de niños de este jardín provienen de China. Cuando recién llegan no saben ni decir buenos días, ni cómo se llama. En esta escuela aprenden muy bien y rápido, porque las maestras se esfuerzan mucho por ayudarlos. Tengo 4 mesas y en cada mesa estoy poniendo un niño de la comunidad china con los niños mexicanos en equipos, en parejas, en cualquier actividad, nunca los junto para que aprendan español. Algunos ya se aprendieron palabras chinas para que los entiendan los niños. Arriba, abajo, esquina, derecha. Ellos me lo hicieron, yo lo repetí, fue lo más sencillo, a señas nada más y les daba risa. Socia, guarda silencio, no taca, no pelear. ¿Cómo se dice, Dilaya, cómo se dice mochila? Chibau. ¿Y baño? ¿Cómo se dice baño? Chibau. Por medio de objetos vas a ir trabajando primero con ellos. ¿Qué es la lonchera? Enséñales la lonchera y que te digan
Chipao es la lonchera de los chinitos. En esta escuela, cada año se celebra el Año Nuevo Chino, para que también los niños de aquí aprendan desde chiquitos parte de nuestra cultura. Siempre se celebra el Año Nuevo Chino. Me trajeron charolas, no fueron platos, charolas de comida. Ellos están tan agradecidos que estaban las madres de familia porque festejamos el Año Nuevo Chino, que es el año del cerdo. Y cada vez que venían las mamás, mis niños sending faelo, que es feliz Año Nuevo. A través de la celebración del Año Nuevo Chino, entonces la comunidad mexicana empieza a conocer cuál es la cultura de ellos. Y los paisanos, poco a poco, empiezan a aprender de la cultura mexicana. Algunos todavía no saben hablar bien y ya cantan el himno nacional. La maestra hizo una actividad donde dibujaban los edificios donde vivimos y la hortaliza donde siempre nuestras mamás, para que los demás niños conocieran cómo vive nuestra comunidad. Esa fue una actividad muy rica para los niños de México. Ahora vamos a la clase de música. Tiene un pianista muy bueno que toca canciones muy bonitas. Mis vecinos no hablan español, pero ya poco a poco, entre las canciones y las clases, ya entienden muy bien y empiezan a hablar. Y ahora la canción que más nos gusta, el chinito mandarín. Afuera de la escuela tiene un mural que lo regaló la Asociación China, donde se dibuja la unión de las dos culturas.